Cordial saludo para todos. Iniciamos aquí esta emisión de CNC Noticias. Gracias por preferirnos. A continuación les presentamos los titulares. Por las principales vías de la ciudad se desarrolló marcha en la capital araucana en rechazo a los actos terroristas de grupos de guerrillas que delinquen en esta región del país. Se posesiona nuevo concejal del Partido Verde en reemplazo de Donaldo Sánchez, concejal asesinado por la guerrilla en Saravena. Nuevas ambulancias fueron entregadas por el gobierno departamental. Conductores deben cuidar los automotores. Ley de garantías podría modificarse de inscribirse presidente de la República Juan Manuel Santos. En completa normalidad se desarrolla la medida en Arauca, dice la Procuraduría. Fin de semana inician ferias agropecuarias con varios atractivos, entre los que se destaca Feria del Emprendimiento. Mejoran transitabilidad en varias vías de la ciudad, entre ellos entrada al barrio Paraíso. Caseta del Malecón, que servía de albergue de drogadictos y alcohólicos, fue modernizada y servirá para venta de comidas rápidas. ¿Qué encarece el servicio de energía para esta temporada? Gerente Enlar responde a la comunidad. Universidad Cooperativa participará de ferias que inician en la capital araucana. Campañas para prevenir comercialización de licor adulterado. Emprende Hacienda Departamental y autoridades. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Agradecimientos especiales a nuestros canales aliados Canal 5 TV, Fortel TV, Telesarare y en el municipio de Puerto Rondón por retransmitir esta emisión de noticias. Por las principales vías de la ciudad se desarrolló marcha en la capital araucana en rechazo a los actos terroristas de los grupos de guerrillas. Más de 1,000 personas vistieron camisetas blancas para vincularse al evento. Carlos Pérez acompañó el recorrido. Desde el Hospital San Vicente de Arauca salió la marcha en contra de los actos terroristas que han cometido la FARC y el ELN en el departamento de Arauca. El alcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, rechazó categóricamente, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, el ataque de la guerrilla que ha cobrado la vida de cientos de araucanos, entre ellos la del concejal de Saravena, Donaldo Sánchez. El mismo llamado de siempre, que dejen la barbarie, ya basta de matar a la gente que no tiene nada que ver, ya basta de terrorismo, pero sobre todo, que de verdad piensen en su pueblo, si son ejércitos del pueblo, que piensen en él. El pronunciamiento se produjo con ocasión de la marcha contra la violencia convocada por el gobernador de Arauca, Facundo Castillo, la cual partió frente al Hospital San Vicente y terminó en el Foro de los Libertadores, con camisetas blancas, logos símbolos alusivos a la paz y un duro escrito: no más terrorismo. Se buscó que los violentos silenciaran los fusiles. Sí, la verdad que muy contento por esos araucanos de bien que acudieron a este llamado, aunque fuese habido mucho más. Aquí deberían haber los 70,000 habitantes del municipio de Arauca que viven en la parte capital, pero esas 2,000, 3,000 personas que asistieron, muchas gracias por aceptar la invitación y decirle no a la violencia. Alrededor de 2,000 personas marcharon al lado de las instituciones y lanzaron un clamor por la paz. La marcha se hizo bajo el abrasador sol y la mirada ajena de los habitantes del común que no participaron. La zona fronteriza araucana es uno de los departamentos más violentos del país. Sin embargo, la comunidad permanece muda ante el llamado que se hizo para, de forma pacífica, decir no más a la guerra que afecta especialmente a los civiles. Tristemente vemos que lo que pensábamos que viniera no vino. Los araucanos tenemos que acostumbrarnos a valorar lo que tenemos, porque el día que perdamos la vida, a pedirnos vamos a quedar y nos vamos a lamentar porque un familiar muera. Yo estoy dispuesto a perder mi vida porque soy empleado público y le he dicho a la guerrilla que son malos, que están haciendo y que están metiéndose con el pueblo. Pero el día que en un atentado caiga una persona inocente, esto es lo único que va a quedar: la tranquilidad de que me manifesté en contra de cómo acaban con la vida los araucanos. La iglesia, que también participó, pidió a los violentos de poner las armas y respetar la vida. Sí, yo quiero invitar pues a que todos tratemos de hacer una reflexión, y es cómo descubrir el valor de la vida, cómo no poner la vida
pues acabar con la vida para resolver conflictos. Realmente como obispo, como convicciones religiosas, está esa invitación a que nosotros demos un sí por la vida, una invitación a evitar la muerte de personas para solucionar problemas. La marcha que inició desde el Hospital San Vicente de Arauca y terminó en el Foro de los Libertadores fue un total éxito. Para CNC, Carlos Pérez. Se posesiona nuevo concejal del Partido Verde en reemplazo de Donaldo Sánchez, concejal asesinado por la guerrilla en Saravena. El nuevo corporado se desempeñaba como voluntario de la Defensa Civil. El día de mañana toma posesión el nuevo concejal que entra a reemplazar al inmolado Donaldo Sánchez del Partido Verde, asesinado a manos de la guerrilla del ELN en el municipio de Saravena. Se trata del joven John Ferney Parra Mosquera, de 33 años de edad. Se ha desempeñado como líder voluntario de la Defensa Civil Colombiana, con 8 años, como líder socorrista, concursos de rescate vehicular, primeros auxilios avanzados. El nuevo corporado también es conocido en esa localidad de Saravena por su trabajo con el deporte, por lo que también durante años se desempeñó como árbitro de fútbol. Es actualmente estudiante de Ingeniería de Sistemas. Nuevas ambulancias fueron entregadas por el gobierno departamental a los hospitales con el fin de dotar los entes para una mejor prestación del servicio. Sí, el año pasado se hizo la entrega de 10 ambulancias a los diferentes municipios, a los diferentes hospitales, a los diferentes municipios, pero vimos que Cravo Norte con una sola ambulancia no alcanza a cumplir su misión y dejamos por fuera el Hospital San Ricardo Pampuri, que aunque hace parte de Arauquita, tiene una institución aparte. Es aquí donde nos comprometimos a buscar la forma de entregarle, de adquirir una ambulancia, y hoy pues celebramos que se le esté entregando este vehículo completamente dotado a esas dos instituciones que van a mejorar mucho el tema de referencia y contrarreferencia. Pidió sentido de pertenencia por parte de los empleados de los centros hospitalarios para cuidar los automotores, que son de difícil adquisición ante los trámites y requisitos que se tienen que cumplir a nivel nacional. La verdad que le da a uno tristeza que uno hace un gran esfuerzo para entregar o dotar de equipo a algún hospital y uno va a los pocos meses y se ve completamente deteriorado. Entonces yo creo que si no hay sentido de pertenencia, por mucho esfuerzo que haga el Estado, nunca va a alcanzar a solucionar la problemática que existe. Asimismo, el mandatario se refirió a la construcción de los nuevos hospitales ante el mal estado en que se encuentran, especialmente en los municipios apartados de la capital. Muy malas condiciones se encuentran los hospitales y ponernos a invertir un recurso donde estamos invirtiendo o presupuestando, realizando unos proyectos, presupuestando los recursos para una construcción nueva, yo creo que no amerita hacerle una adecuación. Entonces, la única adecuación que vamos a hacerle es al Hospital San Vicente, ahorita tan pronto comencemos año, pero en los demás hospitales decirle a la comunidad que tenga un poquito de paciencia, porque nada nos sirve con invertir recursos para estarlos demoliendo en muy pocos meses. Ley de garantías podría modificarse de inscribirse el presidente de la República como candidato presidencial. En completa normalidad se desarrolla la medida, dice la Procuraduría. En completa normalidad transcurre la declaratoria de ley de garantías a nivel país, que inició el 9 de noviembre y que busca darle transparencia al proceso electoral que se avecina. Sin embargo, de inscribirse el presidente de la República, Juan Manuel Santos, una nueva normatividad entraría a regir para las regiones y territorios de la nación. No ha habido, gracias a Dios, denuncias en este momento porque ha habido la suficiente comunicación con las entidades territoriales del orden nacional, departamental, municipal y distrital respecto a la ley de garantías que empieza a regir o que empezó a regir una parte a partir del 9 de noviembre y la otra, que es la más importante, que empieza a regir a partir del 25 de enero del año 2014. A los directivos de los entes territoriales llamó la atención para estar atentos en acatar la normatividad vigente y no caer en investigaciones disciplinarias. ¿Por qué? Porque una vez tomada la decisión por parte del presidente de la República de hacer efectiva su candidatura a la presidencia de la República, empiezan a correr esos 4 meses en los cuales ningún ente territorial, que es la parte más importante, lo que son municipios y departamentos, podrán hacer convenios interinstitucionales
con la nación, que es la parte más importante en la cual le tenemos que hacer claridad a la gente. ¿Por qué hasta el 25 de enero? Porque hasta el 25 de enero, hasta la fecha de elección de la primera vuelta del señor presidente de la República, corren los términos para que no haya ningún tipo de convenio institucional ni se puedan inaugurar las obras. Para el caso de los OPS fue enfático en explicar las inquietudes que vienen plasmando la comunidad en cuanto al sector salud se refiere. Las órdenes de prestación de servicio hasta el 25 de enero del año entrante están permitidas y son nada más en el departamento o en el municipio. Lógicamente quedó muy claro que las órdenes de prestación de servicio del área misional de las entidades es la que genera problemas. El área misional de las entidades es la que genera problemas. Muy distinto si usted en una entidad como el hospital contrata por orden de prestación de servicio al señor que barre, al que trapea, al que pinta, al que arregla los techos, y muy distinto contratar por orden de prestación de servicio al médico y a la enfermera. Tratándose de un derecho fundamental como el de la salud, es permitido no en las cantidades como venía siendo antes, sino en la medida que va pasando el tiempo hay que ir disminuyendo las órdenes de prestación de servicios del área misional en el sector salud especialmente. Hacemos una breve pausa, ya regresamos. Fin de semana inician ferias agropecuarias con varios atractivos, entre los que se destaca Feria del Emprendimiento. Mejoran transitabilidad en varias vías de la ciudad, entre ellos entrada al barrio Paraíso. Caseta del Malecón, que servía de albergue de drogadictos y alcohólicos, fue modernizada y servirá para venta de comidas rápidas. ¿Qué encarece el servicio de energía para esta temporada? Gerente Enlar responde a la comunidad. Universidad Cooperativa participará de ferias que inician en la capital araucana. Campañas para prevenir comercialización de licor adulterado. Emprende Hacienda Departamental y autoridades. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. En www.arauca-arauca.gov.com ahora podrá realizar todos sus trámites y servicios desde la comodidad de su casa u oficina. Visita www.arauca-arauca.gov.co. Allí encontrarás noticias, chats, foros, eventos y toda la información que usted necesita sobre nuestro municipio. Consulta en el portal institucional de la Alcaldía de Arauca tus recibos de Impuesto de Industria y Comercio, Impuesto Predial Unificado, Internación de Vehículos, entre otros. En Arauca somos Frontera Digital. Trabajo, progreso y solidaridad, Luis Emilio Tovar, alcalde de Arauca. ¿Cómo? ¿Un millón de pesos? ¡Sí! Así como lo oye, Global TV, Canal CNC y Arauca Estéreo 100.3, premia la mejor cuadra. Participa con tu familia y vecinos en el concurso La Mejor Cuadra Navideña. Premiación, primer puesto, 1 millón de pesos. Segundo lugar, 600 mil. Y tercer lugar, 400 mil pesos. Inscríbete hasta el 15 de diciembre en la sede de Arauca Estéreo 100.3 o llamando a los teléfonos 885-1255 o al 885-3842. No te pierdas este gran concurso de la mejor cuadra navideña. Participa y gana Arauca Estéreo 100.3, Global TV y Canal CNC en el fin de año con las familias araucanas. Vive en Arauca la fiesta más grande de Colombia. Del 2 al 8 de diciembre, la Tierra del Joropo vibrará al ritmo de arpa, cuatro y maracas. El Cholo Valderrama, Vitico Castillo y Mayra Tobar en la tarima del folclor. Este es mi llano, compadre. Disfruta además de la música de Rey Ruiz. No me acostumbro, no. Rey Con. Y es que tu cuerpo me llama. Peter Manjarres. Me dicen la leoma. Farid Ortiz, Willy García. Pero no quiero dormir. Alquilados. ¿Por qué tan solitaria tú?
Estrellas Orquestas y Daniel Calderón, entre otros. Yo te vi, tú no me viste. Canta tu sonrisa. Porque cuando conoces Arauca, tu corazón se vuelve llanero. Invitan alcalde de Arauca Luis Emilio Tobar Bello, gobernación, gestora social municipal Confiar y Cabalgando. Yo estudio en la universidad con mayor cobertura del país. Con presencia en 19 ciudades y más de 200 laboratorios de práctica. Con 209 programas en todas las áreas del conocimiento. Y una comunidad universitaria de más de 49.000 estudiantes. ¡Faltas tú! Inscríbete y conoce más en www.ucc.edu.co. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso, si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas, estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Gracias por continuar con nosotros. Esta misión de noticias es transmitida por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y sus diferentes canales aliados en los municipios de Tames, Aravena, Fortul y Puerto Rondón. El fin de semana inician las ferias agropecuarias con varios atractivos, entre los que se destaca la Feria del Emprendimiento. La vía de acceso al lugar será recuperada. Con el apoyo del Gobierno Departamental y la Alcaldía de Arauca, inicia desde este jueves 28 de noviembre y hasta el 1 de diciembre la 24ª Feria Agropecuaria en la capital araucana. Para la realización de este evento se aportaron más de 50 millones de pesos, según lo dio a conocer Renzo Martínez Prada, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible del Gobierno Departamental. La feria inicia con la 19ª Exposición Canina y 14ª Equina, al igual que el 17º Remate Bovino. También habrá concursos de vaca lechera, conferencias de nutrición animal, mejoramiento genético, manejo sanitario, juzgamiento de bovinos, feria del emprendimiento, concurso Amazonas, jinetes infantiles y una vasta ganadería. Para lo que será el tránsito hacia el recinto ferial, se realizará un mejoramiento permanente que permita la movilidad hacia esta vía que conduce al sitio donde se realizarán las actividades feriales el próximo fin de semana. Mejoran transitabilidad en varias vías de la ciudad, entre ellos la entrada al barrio El Paraíso. Filip Moreno, de la Alcaldía de Arauca, nos presenta la nota. Por más de 5 años, los habitantes de la comuna número 3 sufrieron con ese hueco, que era de inmensas proporciones y además dificultaba el tránsito de automotores. La Alcaldía de Arauca dio inicio a la pavimentación de un enorme hueco en el barrio Peronel Jiménez, que había colapsado por daños en la tubería en años anteriores. Estamos terminando la reposición del Pozo 50, barrio Peronel, comuna 3. Inicialmente hicimos los trabajos en cuanto fue la recuperación del pozo que colapsó por situaciones de aguas y situaciones particulares del sector, y en este momento estamos haciendo la recuperación de la placa, una estructura en concreto cumpliendo las condiciones y las características que tiene el pavimento en el sector y buscando darle las condiciones de calidad requeridas por el tránsito de los vehículos de tanto comunidad como vehículos de carga pesada. Desde el barrio Peronel Jiménez, para CNC Noticias, Filip Moreno, jefe de prensa de la alcaldía. Caseta del Malecón, que servía de albergue de drogadictos y alcohólicos, fue modernizada y ahora servirá para la venta de comidas rápidas. La Junta de Acción Comunal emprende esta iniciativa. Las quejas de los líderes comunales en el barrio Santa Fe se volvieron frecuentes. Con este panorama ha pasado ya varias administraciones sin encontrar solución a la misma, por lo que el presidente de la Junta de Acción Comunal, Omar Aperador, emprendió una maratónica tarea. Es destacar el esfuerzo y la gestión cuando se quiere
y hay el deseo de prosperar. Nosotros hemos luchado mucho y vemos que le damos un auge de poder a esta situación del malecón, gracias a la comunidad, gracias a la Fundación Mi Futuro con Vivienda, a la cual hago parte. Hemos adecuado la caseta para una venta de comidas rápidas y darle el trato que se debe dar como malecón ecoturístico. Para el comunal, con ayuda de varias instituciones, se puede iluminar el sector, que da sensación de seguridad. Asimismo, se puede fortalecer el lugar para que las familias tengan dónde llegar sin encontrar bebidas alcohólicas. Se tiene pensado inaugurar con un arranque de un servicio de 24 horas. Vamos a ver, de todas maneras es una fundación muy grande, es de costa de un grupo de personas, de familias bastante numerada, entonces pues hacerle la invitación al pueblo araucano. De por sí, de una gran noticia que me dio el Teniente Pérez, de que este malecón estaba, por sobre todo a nivel nacional, como un auge de resalte entre las de ecoturístico que representa para el departamento de Arauca. Asimismo, se contará con la presencia de la Policía Nacional para fortalecer la seguridad en la zona, por lo que pidió a las personas que expenden la caponera dejar este oficio y evitarse una serie de allanamientos por parte de las autoridades. Se ha recuperado, como ustedes lo pueden observar, de la delincuencia de los consumidores de drogas. Nos queda un pequeño detalle por arreglar, que es el de la venta de caponera. Es hacerle la invitación por última vez a los vendedores de caponera para que pongan su venta de caponera para el malecón ecoturístico. Que si bien se rebuscan con la venta de este licor, que lo vendan y lo consuman dentro de sus locales, de sus establecimientos, porque no se puede permitir este desorden, esos malos olores que causan la necesidad fisiológica que ellos hacen a la orilla del malecón. Hacemos una breve pausa, ya regresamos. Por las principales vías de la ciudad se desarrolló marcha en la capital araucana en rechazo a los actos terroristas de grupos de guerrillas que delinquen en esta región del país. Se posesiona nuevo concejal del Partido Verde en reemplazo de Donaldo Sánchez, concejal asesinado por la guerrilla en Saravena. Nuevas ambulancias fueron entregadas por el gobierno departamental. Conductores deben cuidar los automotores. Ley de garantías podría modificarse de inscribirse presidente de la República Juan Manuel Santos. En completa normalidad se desarrolla la medida en Arauca, dice la Procuraduría. Fin de semana inician ferias agropecuarias con varios atractivos, entre los que se destaca Feria del Emprendimiento. Mejoran transitabilidad en varias vías de la ciudad, entre ellos entrada al barrio Paraíso. Caseta del Malecón, que servía de albergue de drogadictos y alcohólicos, fue modernizada y servirá para venta de comidas rápidas. ¿Qué encarece el servicio de energía para esta temporada? Gerente Enlar responde a la comunidad. Universidad Cooperativa participará de ferias que inician en la capital araucana. Campañas para prevenir comercialización de licor adulterado. Emprende Hacienda Departamental y autoridades. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. ¿Cómo? ¿1 millón de pesos? ¡Sí! Así como lo oye, Global TV, Canal CNC y Arauca Estéreo 100.3. Premia la mejor cuadra. Participa con tu familia y vecinos en el concurso La Mejor Cuadra Navideña. Premiación: primer puesto, 1 millón de pesos. Segundo lugar, 600 mil. Y tercer lugar, 400 mil pesos. Inscríbete hasta el 15 de diciembre en la sede de Arauca Estéreo 100.3 o llamando a los teléfonos 885-1255 o al 885-3842. No te pierdas este gran concurso de la mejor cuadra navideña. Participa y gana Arauca Estéreo 100.3, Global TV y Canal CNC en el fin de año con las familias araucanas.
Vive en Arauca la fiesta más grande de Colombia. Del 2 al 8 de diciembre, la tierra del joropo vibrará al ritmo de arpa, cuatro y maracas. El Cholo Valderrama, Vitico Castillo y Mayra Tobar en la tarima del folclore. Este es mi llano, compadre. Disfruta además de la música de Ray Ruiz. No me acostumbro, no. Ray Con. Y es que tu cuerpo me llama. Peter Manjarres. Michelle León, porque llamo la guanta. Farid Ortiz, Willy García. Pero no quiero. Alquilados. Porque tan solitaria tú. Estrellas Orquestas y Daniel Calderón, entre otros. Yo te vi, tú no me viste. Canta tu sonrisa. Porque cuando conoces Arauca, tu corazón se vuelve llanero. Invitan alcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello. Gobernación, gestora social municipal, Confiar y Cabalgando. Yo estudio en la universidad con mayor cobertura del país. Con presencia en 19 ciudades y más de 200 laboratorios de práctica. Con 209 programas en todas las áreas del conocimiento. Y una comunidad universitaria de más de 49.000 estudiantes. Faltas tú. Inscríbete y conoce más en www.ucc.edu.co. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama, a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas, estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Gracias por continuar con nosotros. Los invitamos a visitar nuestra página en internet www.canalcncarauca.com. ¿Qué encarece el servicio de energía para esta temporada? El gerente de Enelar responde a la comunidad. Ante la llegada de la temporada navideña, el gerente de Enelar, Álvaro Espinel, le dio respuesta a la pregunta de la comunidad si por esta fecha se incrementa o no el costo del servicio de energía eléctrica en la ciudad. Que los verdaderos costos de lo que sube en diciembre que usted plantea corresponden a los mayores consumos. Quiero recordarle a la comunidad que el hecho de abrir y cerrar la nevera, el hecho de utilizar más el aire acondicionado por la época de verano, el hecho de hacer más actividades y adicionalmente enfriar más bebidas durante la época decembrina es lo que hace que el consumo de energía aumente. Aumente en alrededor de 2 megavatios, que representa en el total del consumo del municipio de Arauca alrededor de un 30%. Fue enfático en afirmar que durante los 2 años al frente de la entidad se ha logrado rebajar el costo de la energía eléctrica, luego de que se realizaran importantes negociaciones con las comercializadoras de energía a nivel país. La energía, desde que yo me posesioné, que el precio del kilovatio estaba en alrededor de 412 pesos el kilovatio hora, ha bajado en promedio a 360, o sea, 60 pesos por kilovatio. Han habido unas mejores condiciones de compra, una sobrecompra de energía que había se logró renegociar, que no produjo un detrimento que hubiera dado al traste con la empresa, porque detrimento de alrededor de 4.500 millones de pesos. Asimismo, pidió a la comunidad tener sentido de pertenencia con la entidad, pues es patrimonio de los araucanos, cancelando su factura a tiempo, así como se hacen con otros servicios como es la telefonía celular. Tenemos que darle prioridad al pago del mismo, sobre el pago del celular. La mayoría de las personas termina con problemas debido a que, si bien es cierto, al primer atraso en el pago del servicio hay que suspender el servicio. En ocasiones, cuando técnicamente no se realiza este proceso y se dejan acumular facturas, se vienen volviendo problemas graves, casi de deudas impagables. La
Universidad Cooperativa participará de las ferias que inician en la capital araucana. Claudia Zuluaga nos amplía esta información. Muy buenas noches a todos los televidentes del canal CNC. Pues se acercan las ferias ganaderas y la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Arauca, jugará un papel muy importante en estas ferias. El año pasado, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia acompañó parte de este proceso de las ferias y para este año hará lo mismo. Y para contarnos sobre la participación que tendrá la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, nos acompaña el docente de esta facultad, Alexis Pérez, quien nos hablará qué actividades desarrollaremos durante estos días. Ok, Claudia, la facultad se vincula dentro de las actividades marco de la feria, dentro de lo que corresponde a la entrada de ganadería, de los caballos, el pesaje de los mismos, distribución de los corrales, vamos a dar el alimento, vamos a manejar las tres mesas técnicas de las tres competencias que se van a tener: ganado doble propósito, ganado puro y concurso de la vaca lechera. La invitación está hecha entonces a toda la comunidad araucana para que participe de estas ferias ganaderas del municipio de Arauca. También pues la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Arauca, tiene abiertas las inscripciones para sus diferentes programas. Las personas que quieran recibir mayor información lo pueden hacer aquí en el barrio Unión, en la sede administrativa ubicada en la carrera 12 número 2170. Informó para Noticias CNC Claudia Zuluaga desde la Oficina de Comunicaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia. Campañas para prevenir la comercialización de licor adulterado emprende la Secretaría de Hacienda Departamental y las autoridades, comerciantes informales entre los primeros visitados. Ante la llegada de las ferias, fiestas y temporada navideña, la Secretaría de Hacienda del departamento inició el Plan Navidad, por lo que se hizo un llamado a los expendedores de licor para evitarse líos jurídicos. Hay que darle una explicación a todas estas personas que van a ejercer ese comercio de la venta de licor en el municipio de Arauca. Los operativos se fortalecerán en la línea fronteriza para evitar el ingreso de licor adulterado y de contrabando y que perjudica especialmente la salud. En principio, pues el grupo operativo tiene un plan especial para las épocas decembrinas, donde le va a tratar pues de explicarles, porque muchas veces el tema es de falta de conocimiento de las consecuencias que pues se puede traer con el comercializar producto adulterado o de contrabando. Dando cumplimiento al Código Penal, las personas que sean sorprendidas vendiendo esta clase de licores pueden ser detenidos por la autoridad competente. Pues es un ente fiscal, la Secretaría de Hacienda en su oficina de rentas, con su jefe de rentas, es un ente fiscal, como ser la DIAN y demás. Pueden hacer las aprehensiones y debe, dándole cumplimiento pues a nuestro Código Penal, de judicializar las personas que sean sorprendidas en esta actividad ilegal. Hasta aquí este informativo de noticias. A ustedes gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.